Hola, hola. Buenas noches. ¿Me escuchan? ¿No me escuchan? Me pueden escribir en el chat también, ahí se le puede escribir. Hola. Vaya, si no les deja poner el audio, tendrían que buscar una forma que dice. Buenas noches, si me escuchan, entonces yo a ustedes no los escucho. Si me escuchan, ok. Vaya, vamos a ver quiénes son los valientes que quieren hablar, porque quiero escuchar también que yo pueda, quiero escucharlos a ustedes, ¿ok? ¿Están tímidos o no les escucho? Vamos a ver. Entiendo. Ya vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces, denme un momento, vamos a configurar para que los pueda escuchar. Hola, Denis, perdón. Vaya, vamos a tratar de ponerles el audio entonces. Denme un momentito, por favor. Entiendo, vaya. Ahorita vamos a buscar la forma de que sí puedan hablar para que lo pueda escuchar. Vaya, pues vamos a comenzar. Voy a buscar la forma también de encontrar cómo pues quitarles el mute, el silencio y que ustedes puedan hablar.
Ok, vamos a ver si ahora sí pueden escuchar, pueden hablar. Ahora sí. Hola. Estamos, ahora sí los puedo Hola. Escuchar. Hola, buenas noches. Hola. Buenas noches. Ahora sí, qué diferencia. Sí, buenas noches, ¿cómo están? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Damaris. Mucho gusto conocerlos. Pues mi nombre es Hola, Vivian. Buenas noches, bienvenidos. Me ayudan con las cámaras, por favor. Quisiera conocerlo, ¿verdad? No es lo mismo que ustedes me vean así, ¿verdad? A que les vea esa sonrisa, porque es importante, chicos. Pues cuando ustedes hablan, tal vez no los puedo escuchar a todos al mismo tiempo, pero sí a veces puedo notar cómo están hablando, ¿verdad? Puedo leer sus labios. Así que eso es lo importante de tener las cámaras encendidas. Y por el momento les voy a presentar la pantalla. Me avisan cuando la puedan ver. Vamos a ver. Vamos a hablar más que todo de las normas de convivencia y me presento pues con mucho gusto. Yo soy Vilma Landaverde, ¿verdad? Tengo más o menos 10 años de experiencia de estar facilitando el idioma inglés, así que pues aquí están en las mejores manos, bienvenidos, es un placer tenerlos por acá. Espero que así como comenzamos todos, ¿verdad? Así terminamos el curso también. Bueno, yo soy licenciada en Relaciones Internacionales, pero aprendí inglés en el Centro Cultural Salvadoreño, hice otro curso también en el National English Center, no sé si ustedes lo conocen, pero es un curso que lo imparte el ITCA. Entonces, ahí también me pulí, he estado trabajando en un par de call centers, por ejemplo, Telus, también estoy trabajando incluso en The Office Gurus, que es TOG, no sé si es un call center, si alguien lo ha escuchado. Estuve trabajando también con la Academia Europea, ¿verdad? Por unos 7 u 8 años, igual en Océano Idiomas, estuve un par de años ahí. He estado interpretando, ¿verdad? Allí con trabajos en la alcaldía, pues me han buscado para que yo sea intérprete también, entonces tengo experiencia en esa área. Al igual, pues, de los trabajos que más me han gustado es ser guía de turistas, se conoce un montón de personas y pues se puede practicar inglés con diferentes personas y se escuchan sus acentos diferentes también. Así que pues es un gusto, ¿verdad? ¿Sí pueden ver la pantalla? Eso. Sí se ve. Perfecto. Sí se ve. Sí se lo podemos ver. Perfecto, vaya. Entonces, vamos a continuar con, digamos, las reglas de convivencia. Porque, pues, todos queremos aprender, ¿verdad? Pero a veces tenemos que el perrito está ladrando, que hay un montón de carros ahí pasando y se oye mucho ruido. Entonces, eso puede interferir, ¿verdad?, el aprendizaje de los demás. Entonces, si nosotros sabemos que tenemos mucho ruido, ahorita los escucho bien, no se les escucha background, como se dice en inglés, no se escucha mucho, mucho sonido de parte de nadie. Así que, por eso en algún momento, pues, tenemos la opción de poner callados a todos mientras yo les explico algo, ¿ok? ¿Cómo es que vamos a trabajar? Pues ya saben, ¿verdad? Hay que tener el mínimo el 80% de asistencia, ¿verdad? También el promedio, tenemos que llegar a un 80% en todas las tareas que nosotros tengamos, las evaluaciones, etcétera, ¿verdad? Porque la idea es terminar el curso y tiene que llegar a un 80%. Con respecto a las tareas, ya saben, todos tienen acceso a la plataforma, ¿verdad? ¿Sí? Eso. Entonces, siempre que tengamos una clase, digamos, o una asesoría, traten ustedes también de hacer las tareas para que tengan fresquecita todo la información que tal vez estamos dando acá. Con lo de las tareas, de los temas, dice que hay que estar
completas antes de cada viernes, así que porfa, hay que ponernos las pilas con eso. Y sí, ese reporte siempre es, o ese registro siempre es enviado, ¿verdad?, a INSAFOR para que ustedes, pues, continúen con el curso, ya que es gratuito. Y el material de apoyo igual, ¿verdad? Yo les puedo mandar ciertos links o algunos otros documentos que les puedan ayudar a comprender mejor sus clases. Básicamente eso. También esta semana vamos a comenzar con la sección 1 y 2, ¿ok? La segunda semana vamos a hacer trabajar en la sección 3, sección 4 también, la semana tercera, y por último, la última semana vamos a hacer la sección quinta y el final examen. Convivencias, como les digo, me ayuda a leer. Vamos a ver, algún voluntario que me levante la manita para que los pueda escuchar también a todos, no solo ustedes me escuchen a mí. Damaris, hágame el favor de encender las cámaras, por favor, ¿ok? Con gusto, ahorita. Dígame, Damaris. Normas de convivencia. Botón, silencio. Lista de asistencia, según programa. Nombre completo, cámara encendida, participación activa, uso de chat, levantar la mano, siempre mantener el respeto. Vale. Todos tenemos cierta opinión de cualquier tema, ¿verdad? Entonces, la idea es que nosotros respetemos la opinión de los demás. Así como nos gusta que nos escuchen, pues, también hay que escuchar a los demás. Básicamente eso, ¿verdad? Si tienen mucho ruido, hay que poner el micrófono apagado. ¿Ok? No sé si tienen alguna duda y pues vamos a comenzar ya con la clase. Solamente, no sé quién me ayuda por acá, otro voluntario o voluntaria. Empezaba a salir Marcelo, ya estaba en su... Ya estamos escuchando ahí que están hablando sobre Marcelo. Vaya, vamos a ver, Kevin, lo veo bien sonriente, me ayuda a leer también sobre la asistencia y esta última presentación. Políticas de asistencia. Asistencia al 80% de las clases. Avance y desarrollo de plataforma de aprendizaje. Inicio de clases el 30 de mayo. Horarios establecidos. Tener la cámara encendida. Duración de 60 minutos. Trabajar ejercicios en plataforma de clases. Y obtenga su diploma. Exactamente. No me vayan a pedir el diploma todavía porque eso se les va a dar más o menos en la tercera semana, ¿verdad? ¿Y cuál es el requisito? 80% mínimo, ¿verdad? Así que vamos a meterle cualquier duda que ustedes tengan. Acá estoy para eso, pues, para apoyarle, ¿verdad? Si no entienden un tema, anótenlo y pues lo discutimos acá. Me enciende la cámara, por favor, los demás que no lo han encendido todavía, ¿ok? Y comenzamos, chicos. No sé si ya alguien estuvo practicando en la plataforma. O no, todavía no. No han tenido mucho tiempo, vaya. Yo sé que hay veces no tenemos todo el tiempo, pero nosotros vamos a ir avanzando según nuestro ritmo, ¿verdad? Pero la idea es que limitamos, que no nos vayamos a quedar ahí atrasados con ciertos ejercicios. Así que, the first thing, la primera cosa, lo primero que vamos a hacer es aprender cómo saludar, ¿ok? Para esto, les muestro son videos que básicamente ustedes tienen que haberlos visto. Si es de preferencia con anticipación, mucho mejor, ¿ok? Denme un momento que me adelanté un poco. All right, so the first thing that we have to know how to introduce yourself. ¿Cómo se dice presentarse en inglés? Introduce yourself, okay? Presentarse usted mismo. All right, so my name is Vilma, all right? And let me see, we will watch the quick video. Después de este video,
Me avisan cuando puedan escuchar el video, ¿ok? Yo sé que algunos ya lo vieron, así que van a estar mucho más familiarizados. Go ahead, vamos. Yourself in English. In order to do this, you'll listen to a short audio program, which you'll need to listen to and repeat. Let's get started. ¿Qué vamos a hacer? Escuchar y repetir. Repeat. Listen and repeat. Okay. So, aquí tenemos una pequeña conversación. Hello. Oh, hi. My name is Vilma. Ahí dice su nombre. Y usted perfectamente también puede contestar am o I am. Oh, I am Vilma. I am Kevin. I am Leslie. All right. And how do you say? Mucho gusto. ¿Alguien sabe? Somebody knows? Nice to meet you. Nice to meet you. Very good. It's nice to meet you. Nice to meet you too. Para también decir, bueno, yo también, ¿verdad? También tengo, es un gusto conocerte. So, nice to meet you too. ¿Cómo se dice? How do you say it? Nice to meet you. Very good. Nice to meet you. Yo les digo y usted responde, oh, nice to meet you too. All right. Too significa también. All right. Vamos. Ahora, ¿cómo pregunto cómo te llamas? What is your name? What is your name? ¿Y, y el apellido? What is your last name? What is your last name? Very good, all right? Y ahí estamos, ¿verdad? Let me play the video. First name, last name, ¿ok? Eso es básicamente todo. ¿Cómo presentar? Hi, my name is Michael Oda. Try to repeat. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. You may access this audio. All right. Ya, básicamente, eso es toda la presentación más básica, ¿verdad? De cómo presentarse. Can you do it? ¿Sí? Fácil. Ya vamos a practicar entonces presentation, ¿ok? La presentación. Sigamos con la parte 2. Next. Ahora, cuando hablamos de my name, estoy hablando de mi nombre, ¿verdad? Ahora, ¿cómo digo tu nombre o el nombre de ella o de él? Eso es lo que vamos a ver en este próximo video. Obviamente, ustedes ya lo han visto, espero yo, all right? Pero esos son los possessive adjectives. Vamos, ¿cómo se dice? Possessive adjectives, ¿cómo? Vamos, repita, repita. Possessive adjectives. Possessive adjectives. Excellent. Possessive adjectives. Ahí vamos entonces a decir my name. The first thing that we're going to do your name, is listen to a quick tu nombre o su nombre. I'll illustrate how the grammar is used. Can you hear? What's your name? My name is Jennifer. What's his name? His name is Michael. What's her name? Her name is Nicole. All right. Vamos entonces. Mm-hmm. ¿Cómo se dice entonces el nombre de él es? How do you say it? Vamos. His name. Very good. His name. Very good. ¿Y cómo se dice el nombre de ella o su nombre de ella? Her name. His name. Her name. All right. Her Be careful. Name. Here es como cuando digo aquí. Ok. Entonces se dice her. Her all right. Vamos one more time. His para él. Her para ella. Repeat. His, her. His, her. Very good. Vamos, chicos. Tiene que repetir. Acuérdense. La práctica hace la perfección. All right. His name is Kevin and her name is Leslie. Va a disculpar que solo menciono algunos porque son los primeritos que me salen también acá. Y los que no mencionen la cámara, pues, no me aparecen así como en la parte de arriba, ¿verdad? Entonces, van a disculpar que solo pongo de ejemplos a ciertos de sus compañeros, pero son pues los que veo más aquí en la cámara. All right? So, vamos a ver. What is his name? Según lo que acabamos de ver. What is his name? Answer me. Respóndame. What? His name is?
Michael. His name is Kevin. His name, his name is Kevin. Ok, his name is Kevin. And aquí estamos viendo her name is. What is her name? Her name is Nicole. Nicole, very good. Ok, ahí estamos, chicos. ¿Alguna duda con esto? Fácil, no. ¿Verdad? Vaya. Very good, very good. Si tienen preguntas, please let me know. You can raise your hand. ¿Cómo se dice? Levante la mano. Raise your hand. Ok, ¿cómo diría entonces? Kevin levanta su mano. Kevin, raise your hand. No, porque no me levanta la mía. Sería la de él, recuérdense. Sí, muy bien, Leslie. Excellent. Así, simplemente, si se fijan, ¿verdad? Ahora, vamos a ver. ¿Cómo diría? Vamos a ver, quiero mencionar a otra compañerita que tenemos por acá. Jennifer. Ok, ¿cómo diría? Jennifer levanta su mano. Jennifer. Ajá, vamos, vamos. La coach levanta, Vilma levanta su mano. Perdón, no me he puesto mi nombre aquí, perdón. Ahorita me pongo mi nombre para que se recuerde. Ajá. Vamos, chicos, practiquemos el his, her. Vamos, come on. El hers es... Ajá, para ella. El nombre de ella, ¿verdad? Para las chicas, exactamente, ¿ok? Raise your hand, my hand. Su mano de usted, su mano de él, his, right? Su mano de ella. Her. Her, very good, no here. Here, acuérdense, here es también escuchar, ¿verdad? Here. So, be careful, her, básicamente. Preguntas, questions. Bye. Mañana quiero que ya tengamos avanzadas las respuestas, porque aquí tenemos, si se fijan, un pequeño diálogo que nos está diciendo lo que están hablando ellos, ¿ok? Para que ustedes puedan saber qué significa en español, ¿ok? Okay. Next, aquí está la discusión, y ya van a ver que va a tener un pequeño ejercicio para que ustedes puedan practicar, ¿ok? Abajo vamos a poner alguna conclusión de lo que hemos visto del video. Ahí donde dice... Ya les menciono. Acá está el ejemplo. Knowledge check. Acknowledge. Conocimiento o chequeo, digamos, revisión de su conocimiento según lo que vimos. Aquí dice instructions. Use the possessive. Usemos los posesivos, ya sea my, your, his o her. Para completar el espacio en blanco, ¿cuál sería acá? Hello, what's your name? Me pregunta usted, ¿cómo diría, cómo me respondería? Hey, what is your name? Hi, my name is. Very good, my name is, very good. Ahora pregunto, what's her name? What is your answer? Her name is Antonio. Her name? Sería his name. Hi, my name. Aquí sería my name, perdón. My name. Yo le pregunto, ¿cuál es tu nombre? Usted responde, my name. Si le pregunto por your name, me responde con my. My name. Y si yo le preguntara, what is my name? Your name is. Excelente, ahí sí, ¿verdad? Pero si le pregunto, what's her name? Her name is. Exactly, her name. Mira, esa es la diferencia de here, aquí, y her, no lleva E al final, right? Be careful with that. Hay que tener cuidado. Y la otra, pues ahí está, ¿verdad? What is his name? ¿Por quién pregunto? ¿Con qué respondería entonces? His name is. Very good, his name is. Very good, his name is. Y ustedes, pues, aquí le dan enviar. Y ahí les sale, ¿verdad? Si lo hicieron correcto, si se equivocaron por el his y el her, a mí me pasa un montón, así que
ustedes pues tengan cuidado con eso, ¿ok? Next, sigamos. Questions, dudas. No questions, se dice. Ok, yes, Damaris, no sé si levantó la mano anteriormente, si tiene preguntas, pero también Fares. Hi, Fares. Anteriormente. Ok, vaya. Entonces, si gusta, bájemela. Dígame, Fares, what is your question? I can't hear you. No le puedo escuchar. Sería que se quite el mute. El silencio. Hay otra cosa que también en los tres puntitos donde apareces el cuadrito de su foto, en los tres puntitos ahí le sale también ask to unmute. Bueno, no sé si lo tienen en inglés, pero sí se pide como para que ustedes se quiten el silenciador, ¿ok? Así que Fares, ahorita no lo puedo escuchar, pero... ¿Ahorita? ¿Sí? Ahorita sí, sí, very good. Sí, hay que darle activar el audio y configúrenlo para que se escuche con sus audífonos, ¿verdad? ¿Ok? What is your question? Tell me. My question is... siempre usamos... is, dijimos que lo usamos para decir él, sí. Su es posesivo. El su, por ejemplo, su teléfono, digamos, this is my cell phone. Y yo diría, oh, that is your cell phone. Ese sería su teléfono. Ahora si estoy hablando del teléfono de Kevin, yo diría, oh, this is his cell phone. Su teléfono. Es como decir su de usted, su de ella y su de él. His para él, her para ella. ¿Ok? Nice, ok. Very good. Another question. ¿Algo otra duda, chicos? Cualquier cosa, también, si les da pena, me pueden escribir en el chat. ¿Ok? Me lo pueden escribir para todos o me lo pueden escribir solo para mí. ¿Ok? ¿Sí, todos tienen acceso al chat? Si lo hacen desde su teléfono, a veces es un poquito complicado porque hay que salirse de la pantalla para regresar al chat, pero vamos a irlo haciendo poco a poco porque nadie es experto del primer día, ¿verdad? Así que, let's continue, guys. Continuemos. El segundo, bueno, ya vamos por... we're going to talk about spelling. Vamos a revisar spelling, o sea, el alphabet. ¿Ok? Vamos a ver, raise your hand, así virtualmente. Raise your hand, levanten su manita y me dicen, ¿quién se puede ya el alfabeto? Algunos, pero creo que ya nos lo... Eso, Giovanni, very good. Luis, ¿qué pasó? Do you know the alphabet? Yes, Christian. Nice. Vamos a ver. Entonces, guys, hay que practicarlo, ¿ok? Vamos a dejar hasta el 1.6, we will practice, vamos a practicar el alphabet, ¿ok? Así que les voy a poner el video. Yo sé que ustedes lo pueden ver en cualquier instante, pero si tienen dudas con pronunciation, yo les ayudo. ¿Por qué? Vean las diferencias entre la B y la V, ¿ok? Son un poquito diferentes, no son B las dos, una es V, como mi nombre es Vilma, y B, ¿sí? Es más cerrada su boca, ¿ok? Vamos a practicar esa. B, B. Vamos a ver. B, B. B, B. La segunda B, V, vamos a usar nuestros dientes y nuestro labio, ¿ok? V. 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 Yes. Se puede escuchar B, vaya por ejemplo cuando yo les digo very o berry, estoy hablando de la cerecita o de very, de muy, ¿verdad? Very good, ¿ya? Very good, be careful with that. Escuchemos el alfabeto súper rápido. Let's get started. On the screen, you can see the English alphabet. I would like for you to listen to me.
and observe the way I move my lips and my mouth for each letter. A. Vamos, guys. B. Try to repeat. Vamos a repetir también, ¿ok? Pónganle el mute para que los demás también escuchemos, pero ustedes repítanlo. Si no se lo pueden, pues traten de repetirlo. Si ya se lo pueden, simplemente como que, ah, qué bien, ya me lo puedo bien, ¿verdad? ¿Ya? Vamos, entonces. C, D, C, D, E, D, F, G, E, H, G, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Now, I would like for you to... Ahora, chicos, ¿cómo deletreamos tu nombre? How do you spell? Se deletrea, el verbo se dice deletrear, es spell, all right? Eso significa deletrear, ¿ok? How, ¿cómo do you spell your name? ¿Cómo deletrea su nombre? My name is the I-L-M-A. Vamos a ver, what is your name? Vamos a ver, los que tienen la cámara apagada, vamos a ver si están poniendo atención. Ajá. María Aguilar. How do you spell your name? Vamos a preguntarle a todos. How do you spell your name? Se los escribo aquí, chicos, para que le pregunten ustedes también. How do you spell your name? Exacto, ahí estamos. How do you spell your name? Vamos. María. Es M-I-A-L-R. R, E. E es la E. All right. Bye. Le voy a, según la M, A, R, R, no, ese es en francés. Es R, I, A. Vamos a practicar, ¿saben cuáles? ¿Cuáles son las más difíciles? ¿Quieren, do you want to listen again? ¿Quieren escuchar nuevamente el alfabet? Yes. Vamos a escucharlo nuevamente, all right? Yes. Try yes. to repeat. Yes. Porfa, traten de repetir, ¿ok? Vamos. Yes. Y luego vamos a practicar más que todo las vocales. ¿Ok? A, E, I, O, U. ¿Escuchan? A, E, I, O, U. Vamos, repeat. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. O, U. Very good, ¿ok? Vamos, entonces se los vamos a poner una vez más. Listen to a quick audio program and repeat. It's recommended that you practice as many times as necessary. ¿Qué tenemos que hacer? Practicar, chicos. Practicar, ¿ok? Least. And make sure that you are pronouncing correctly. Listen and practice. A. B. B. C. Vamos, Z. D. D. E. E. F. 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 G. G. H. H. I. J. J. K. K. L. K. M. Ok, M. Miren, no es N, porque ese es N. M, sí. Así que, si se fijan acá, ¿pueden ver el puntero de mi compu? Can you see? Yes. Excellent. Entonces ahí yes, se I va can. Poniendo. Very good. So you can see that it's in bold. O sea, está en más negrita la letra que va a pronunciar. Got it? ¿Estamos? Listen again. Vamos a continuar. M. N. 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 O. O. P. P. Q. Q. R. S. T. T. U. V. V.
W X Y Z. Very good. Ahora lo que tenemos que hacer es how do you spell your name? ¿Por qué? En muchos trabajos, si se fijan, a mí me dicen Dilma, Gilma, Milma. Créanme que hay personas que especialmente las personas que no son latinas no saben a veces cómo se escribe nuestro nombre. Por ejemplo, veo Fares. Puede ser que, en lugar de la S sea Z. ¿Cómo se dice S? How do you say S? Is. Is. Casi. Es. Es. Muy bien. ¿Y la Z? Sí. 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 ¿Cuál es la diferencia entre la C y la Z? Una es sí. 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 Como decir sí en español. Y la otra, sí. Como más vibración. Sí. ¿Ok? Vamos. Sí. 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 Ya, ya, Roberto. Fíjense sí. Que cuando tenemos así, así como está Roberto a veces, eso se nos complica que podamos pronunciar las palabras. Así que traten de estar así, con una sonrisa si es posible. Y acuérdense, chicos, hablen como gringo. Así como hablan los gringos, cuando vienen al país, ustedes saben cómo hablan ellos, ¿sí? Sí, yo podría decir que soy una gringa. Entonces, esa R, traten de hacerla así. ¿Ok? Vamos. Ok, no ar. No ar. Es ar. Y poco a poco les voy a ir mostrando cómo pronunciar pues, esa R perfectamente. ¿Ok? Vamos a ver. María. Pregúntele a alguien del público, ¿cómo deletrea su nombre? Estamos Carmen, Fernando, no, Carmen, Mario, los que no les veo las cámaras, quisiera saber si es que tienen algún problema con la cámara, me avisan, ¿ok? Porque sí, ahí estamos, María, ya ve que mire que alguien se ve ahí sonriente, ¿all right? Vamos, María, pregúntele a alguien de los que ve por ahí conectados. Veamos. Jennifer. Jennifer. Vamos, pregúntale. Todos preguntamos a Jennifer. How do you spell your name? Come on. How do you spell your name? Ok, name. Acuérdense, es una M. Hay que cerrar la boquita, all right? Name. Vamos, Jennifer. Name. J-A. E. En. E. I sería I. J. I. J. I. M. N. 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 Ok. O puede decir double N, doble N. All right. Si se fijan, Jennifer se puede escribir de diferentes formas, con una o no. N. N. Ok. N. N. F. I. La I no la escuché. I. 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 F. F. E. E. R. R. Yeah, muy bien. Aplausos. Very good, very good. Vamos a ver. Somebody else. ¿Alguien más lo quiere hacer? Lo vamos a hacer. Lo voy a mandar al grupo para que practiquen entre ustedes. Pero los que lo hacen aquí, pues tienen la ventaja que yo los corrijo en el momento. Right? Sí, y el otro compañero que va a estar con ustedes practicando también le va a decir, no, no se dice air, se dice are. ¿Ok? ¿Estamos? Okay. Vamos entonces a continuar, chicos, porque pues, ya llevamos un poquitito de tiempo. Mañana sí vamos a aprovechar un poco más porque ya no les tengo que explicar las reglas, ¿verdad?, de convivencia ni presentarme otra vez porque ya me conocen. ¿Ok? What I would like for you to do is to practice. Remember, you can watch the video. Recuerden que ustedes pueden ver este video todas las veces que ustedes quieran. Ok, ahí está. Para que se hagan profesionales en el alfabeto. And let me go ahead and write that. Así que. Give me a moment. My name is Joe. And we're going to spell it out. That's J-O-E. All right. Vaya. My Very last good. Name
is science. Okay. Okay. Science. Let me go ahead and spell it out. Okay. ¿Cómo se deletrea, verdad? Hay apellidos que son complicados incluso también, okay? Por ejemplo, vamos a ver de quién es de quién tenemos nombres. Spell the name. Momento, please. ¿Quién tiene nombres? Voy a dejar de compartir solo por un momento, así que lo veo a todos acá. ¿Ok? New gallery. Ahí estamos. All right, let's see. Vázquez, Saúl, Orellana, Umaña, for example. Oh, no existe la ñ, por cierto. All right, so in English se pone humana. No sé si han visto fulanito pena. Así se ponen en inglés, pena. No les ponen la ñ. All right, Mejía, vamos a ver, Garay. No tenemos tan complicados los nombres. But sometimes, Goches. Y uno no les escucha, Goches o Coches. Ajá, how do you spell your last name, Roberto? Coches. Ajá. G? Yes. G, ajá. O? O? O. Ajá. G. G-O-C, ok. H? H, ok. L? H? E? E? Z. E. Muy bien, excelente, exactly. Vaya, por eso les digo, ¿verdad? I am la A-E-I-O-U. Vamos a ver, como cuando comenzamos, no les dé pena, cuando comenzamos a leer en inglés, primero, obviamente, nosotros estamos escuchando, ¿verdad? Después repetimos y así aprendemos. Y nadie puede ni escribir al inicio, ¿sí? Nadie se puede el abecedario así de un solo, sino que poco a poco, ¿ok? ¿Y cómo comenzamos? Primero con las vocales, ¿se recuerdan? Vowels, ¿ok? Las vocales, repeat. A, E, I, O, U, come on. A-E-I-O-U. Les voy a dar un tip rapidito. Como hey, hey, what's up? Como hey. Como el mismo saludo que nosotros tenemos. Hey, yes? Cuando se admiran. Y la segunda. Y, all right? Ay, como el yo. Ay, ay, me duele algo. Ay, ¿sí? Yo así me aprendo las cosas. Como asociándolas con ciertas cositas que me ayudan a recordar más fácil. Oh, esa sí es fácil, ¿verdad? Esa sí es la más fácil. Oh, you, la última, you. Vamos todos, A-E-I-O-U, come on. A-E-I-O-U. Vamos a ver, Mario, A-E-I-O-U. A-E-I-O-U. Ahí estamos, muy bien. Vamos a ver, Jaime Alberto. A-E-I-O-U. U, muy bien. Very good. Vamos con Giovanni. A-E-I-O-U. That's correct. Muy bien. Si se fijan, así es mucho más fácil acordarse, ¿ok? Vamos a seguir compartiendo, ¿ok? Y pues el alfabeto, ya saben, tiene que aprendérselo ustedes, ¿ok? Next. Siguiente. Next. Listen to 5 conversation and check the correct answer. ¿Qué vamos a hacer aquí? Damaris, dígame, ¿qué vamos a hacer ahorita? Leer y practicar la conversación. Escuchar, ¿verdad? Primero, porque hay que escuchar y después, ¿verdad? Escuchamos estas conversaciones y vamos a ver cómo se deletrea, ¿ok? Yo sé que ustedes lo van a hacer perfecto, pero les voy a dar el primer ejemplo, ¿ok? Lo demás ustedes lo hacen y mañana revisamos, ¿ok? Si tienen dudas, ¿ok? Listen.
How do you spell the names? Listen and check the correct answers. 1. Your name is John Lee? That's right. And how do you spell your first name, Mr. Lee? It's J-O-N. Okay, how do you spell John? J-O-N. Muy bien, hay Jones que se ponen con H, ¿verdad? Pero no todos se escriben así. ¿Y saben qué es lo que pasa cuando uno escribe mal un nombre? Tiene problemas legales también, ¿sí o no? Así que, be careful. Así cuando aprendemos es bien importante deletrear súper bien su nombre, chicos. Let me continue. Next. Okay, thank you. 2. Sarah Brown. Your first name is spelled S-A-R-A-H? No, my name is spelled S-A-R-A. I'm sorry, could you repeat that? Yes, it's S-A-R-A. Got it. Thanks. Got it. Vamos a ver, ¿cómo se deletrea eso? How do you spell Sarah? How do you spell her name? C-A-R-E. S? I? Sari? No, it's A? S-A-R-A. H? Dijo H? A-R? No, sin H. La primera o la segunda. I. Air is R. Remember, Sara? R no es air. R. Air es aire. Aire. R. All right? R. Y así sucesivamente. La primera, pues ya sabemos. La segunda, la dijo sin H, so it's the first one, y así ustedes escuchan las correctas, pongan mucha atención y la contestan, por favor, ¿ok? Acuérdense, mañana si tienen dudas, traten de hacer ahora la tarea para que no se queden atrasados, ¿ok? ¿Got it? Tengo su compromiso que vamos a hacer las tareas porque, chicos, yo voy a poner de mi parte, pero también ustedes tienen que ir avanzando al mismo tiempo, ¿ok? Okay, very good. Questions, dudas? No questions? No questions. Vamos entonces con 1.8. Vamos, yo creo que no vamos tan rápido, pero si ustedes sienten que vamos rápido, no se preocupen. Tenemos... Hola, hola. Hola, hola, Cristians. Sí, disculpe que se me cortó un momentito, creo que por la conexión tuve problemas. ¿Cuál es la tarea? Perdón, está ahí en la plataforma. Esta misma plataforma. Ya saben cómo ingresar inglés corporativo, ¿verdad? Este Ajá. es el sitio web online.inglescorporativo. Sí, sí. Ingresan su correíto, la contraseña ya saben que es 12345 y ahí van a comenzar a ver lo mismo que yo estoy mostrándoles acá, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. Así que la tarea es de ir llenando esos ejercicios. Okay. ¿Alguna otra duda? Any other question? No, right? Very good. Ahora, si se fijan, esto termina como en el 11.12 con los números y este es pues el último examen que vamos a hacer. Yo creo que por el tiempo hemos avanzado bastante, pero sí necesito... Emerson, do you have questions? No question. ¿Se quita el mute? Hola. Ahorita, dígame. Hola, buenas noches. Disculpe, solo una consulta. Dígame. Yo quería saber dónde va a estar alojado el link de este video por si necesito repasarlo posteriormente. El video de la clase. Lo subimos en YouTube. Ah. Ahí va a estar como inglés corporativo. Vamos a buscar la fecha de hoy y la hora de este día y ahí lo van a escuchar. Lo voy a tratar de hacer solo que termine la clase. Ok, para que ustedes lo puedan ver en YouTube. Ahí lo van a tener también. Ok, muchas gracias. Ya sabe, Emerson. ¿Alguna otra duda, chicos? No. Y así estamos siendo grabados, chicos. Ok.
que estamos siendo grabados. Así que todos, lúzcanse. La dinámica sería luego ir a reforzar en la plataforma, ¿verdad? Eso sería la plataforma, sí, pero como dice Emerson, tal vez pues él quiere ver otra vez la clase, o tal vez un día no van a venir, que todos tienen que venir, porfa, no falten, acuérdense que hay que ser constantes siempre, ¿sí? Pero si en caso ustedes quieren verlo, sí, se suben a YouTube, ¿ok? Don't worry, no se preocupen que sí. Y pues, si se fijan, ahí terminamos la sección 1. Mañana la vamos a terminar. Por el momento, si tienen alguna otra duda, me avisan, y si no, pues les doy unos minutitos para que practiquemos. ¿Qué hemos visto hoy? Vamos desde el inicio. Hi, my name is Vilma. What is your name? Vamos a ver, ¿quién me quiere contestar? Who wants to answer? My name is Jennifer. Very good, Jennifer. Very good, Alexander. Excellent, Maris. Nice to meet you. Very good, Faris. Faris, okay? Nice to meet you too. Nice to meet you too. Thank you very much. Okay, nice to meet you too. Muy bien, guys. Very good. Ahora, what else? Y si yo le pregunto el nombre de su papá, ¿cómo me preguntarían, guys? Are your father? Ah, podría decirme, what is your father's name? O de un solo, what is his name, ¿verdad? Right. Si yo estoy hablando, oh, que fíjese que mi papá se murió porque no sé qué, ¿verdad? Yeah, he died, ya, lo siento, ya, sí, ya se murió. Y ahora pregúnteme, ¿y cuál es su nombre? What is your name? No, my name is Vilma. What is his name? Muy bien, very good. What is his name? Okay, and you say, oh, his name is... Rafael, all right? Si yo tengo una niña, I love my daughter. She's adorable. She's my daughter. Pregúnteme cómo se llama ella. What is her name? Exactly. Oh, her name is Abril. What is her name? Pregúnteme cómo deletrea su nombre. How do you spell her name? Okay, ¿quién más tiene hijos por acá? How do you spell her name? Muy bien. How do you spell her name? All right. How do you spell her name? Okay. ¿Quién más tiene hijos por acá? Vamos a ver. Giovanni, how many children? ¿Cuántos hijos tiene? También Damaris. Children. Oh, entonces tiene one child, un niño. One child. Okay. What is his or her name? Como no sé el sexo, yo le pregunto, oh, what is his or her name? Her name. Oh, all right. Her name is? Michelle. Hey, Michelle, like my daughter's name. My daughter's name is Avril. A-V-R-I-L and Michelle. Avril Michelle is her name as well. Her second name. Segundo nombre, chicos. First, second. Repeat, second name. Second name. Como el segundo, un segundo, one second place, lo mismo. Segundos de orden es lo mismo, ¿ok? Very good. Ahora, ¿qué otra cosa nos recordamos? Spelling, ok, vamos a deletrear el alfabeto, básicamente eso, ¿verdad? Vamos entonces, chicos, yo siento que pues tenemos un poquito de tiempo para avanzar con este, que es el tema quizás de los más importantes, porque es el verbo ser o estar, ok, el verbo to be, ok, así que vamos a terminar. Antes de, a las 9, antes de que terminemos, vamos a continuar con el verb to be, ¿ok? Terminamos el alfabet, me prometen que lo van a hacer, si es posible les doy unos minutitos para que practiquen ustedes, entre ustedes, porque está difícil escucharlos a todos, pero ustedes pueden practicar en los breakout rooms, pequeños grupos para que ustedes se apoyen entre ustedes también, y tal vez les da menos pena estar hablando solo con uno o dos compañeros que estar hablando acá en la clase. Now, spelling, ya tenemos spelling, y el otro es el verbo to be.
Vamos a ver, guys. The verb to be. Le voy a poner el video. I will play the video. Súper fácil, ¿ok? Solo son tres formas de conjugar el verbo to be. Uno es am. Repitamos. Am. La otra es are, como la e, la, como la, la R, all right, are. Y para hablar de él, de ella, o de cosas, objetos, eventos, ocupamos es. ¿Cómo se dice? Es. ¿Cuántas son las formas del verbo to be? Tres, ¿verdad? Sí, am, sí. Is, are. Vaya, entonces, chicos. Am, is, are. Veamos con qué sujetos, vamos a ver los sujetos. ¿Alguien sabe cuáles son los sujetos? ¿O los pronombres personales? Más o menos. Vaya, veamos el videito rapidito. Ay, muy bien, ¿ya? Ay. You. You, tú, ¿ok? He. He, ahí, acuérdense, el his ya no va aquí, aquí solo va he. She. 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 Para esta cosa. El it. Muy bien. Y si digo ustedes, they. Esos son ellos. You. Ustedes es you. Lo mismo you, ¿ok? You. ¿Cómo voy a diferenciar que yo digo de tú o ustedes? Le digo, oh, you, Calvin, you, Calvin, do you, ¿ok? Do you have any children? Pero si ya les quiero hablar de más de ustedes, yo les podría decir, do you guys? O en este caso, o les podría decir, you are my students. Uso el plural. Yes? ¿Verdad? You are my student. Milena, you are a very good student. Ustedes son una buena estudiante. Utilizo esta, digamos, el artículo you are a, y ya más adelantito vamos a ver cuando ocupamos a o an. Yo sé que algunos ya lo saben. You are a good student. Si yo digo a God student, un Dios estudiante, no, me equivoqué. Sorry, I was wrong. Good lleva doble O, ¿ok? Ahí estamos. Good student. Si yo les digo entonces, ustedes son buenos estudiantes, ¿cuál es la diferencia? Ya no le pongo a, le pongo simplemente good student. La plural, el plural básicamente hace la diferencia. Y es you are, ustedes son, o tú eres, o usted es. Allá no existe usted o vos, ¿ok? Es el mismo you para los tres, ¿ok? Y ¿quieren practicar? ¿O quieren ver el video primero? Practicar lo que ya vimos. How do you spell your name? Nice to meet you. My name is Vilma. All right. What is her name? Vamos a hacerlo con tres personas, ¿verdad? Y usted va a decir, hey, what is her name? Y como Josué va a estar ahí con Luis Fernando y Milena, entonces Mario va a contestar, o Josué, perdón, va a contestar, oh, her name is Milena. Si a Milena le pregunta, what is his name? Va a hablar, ¿de quién? Del compañero que está ahí. ¿Estamos? ¿Quieren practicarlo así? Para que todos no se queden sin practicar. Les voy a dar dos minutitos, así que rapidito, porfa, ahí. Hello, my name is Vilma, all right? How are you? Nice to meet you, perdón. Nice to meet you too. How do you spell your name? Oh, I spell V-I-L-M-A. All right? Oh, my name spells. Así se dice. Mi nombre se deletrea. Y chicos, y yo estoy hablando sin cámara activa. ¿Desde qué momento? ¿Desde qué momento yo les estoy diciendo, chicos, miren que ustedes enciendan la cámara? Y no me había dado cuenta que la tenía apagada, chicos. Siempre díganme. Hace unos minutos. Hace unos minutos. No sé qué hice. Sorry. Practiquemos entonces en breakout rooms. Ok, voy a hacer. ¿Cuántos somos ahorita? ¿Cuántos somos? 27. Really? ¿Tantos? 2, 4, 5. Como 25, right? Conmigo. All right. Nice. Entonces vamos a hacer grupos de
Voy a hacer... 5 y no queda 6. Ajá, pero muy poquitos. Voy a hacerlo de 4. 4 por 5, 20. Y uno va a quedar de 5. ¿Ok? Vaya. 2 minutitos nada más. Así que traten de hacerlo lo más rápido posible. ¿Estamos? ¿Preguntas? Ahí les va a salir una invitación que ustedes solo tienen que darle a aceptar. ¿Estamos? Ahorita los mando. Sí, de 6 me van a quedar uno de 5 y los demás de 4. Denle a aceptar, por favor. Vamos, 2 minutitos antes terminamos la clase. Denle rapidito, vamos. Vamos, vamos, no se me queden porque dejan a los demás solitos. Denle en aceptar. Bueno, don Antonio y don Pedro se me quedaron por acá. Ah, no, ahí está, don Antonio, ¿está por ahí? Pareciera que está hablando, pero no le escucho. Sí, claro, aquí estoy. Ah, ok. Vamos, entonces, como no se me fue con los demás compañeros, usted se me queda acá. Tell me, what is your name? My name is Joseph. José. Ok, José o Joseph. Ok, José. My name is, acuérdese de cerrar los labios cuando pronunciamos la M. Por eso es importante que también tenga la cámara encendida para que lo pueda ver bien. Ok, how do you spell your first name? ¿Cómo deletrea su nombre? Hey, O. J. I. J-O-S. Oh, J-O-S-I. Joey. J-O-S-I. S. Ah, ok. S-I. Josie, no. José, José es con I, ok. No se nos confunda la I con la I. Ok. Muy bien. Espero que hayan practicado todos. Y si no, pues chicos, yo sé que el tiempo no se ha sentido, ok. Pero igual ha sido, pues espero que le hayan... Hola. Le hayan sacado el máximo provecho. Hay 7 participantes. ¿7? Más ahorita, no sé si. ¿A dónde? Uno me quedó de... Todos quedaron 4, solo me quedó uno de 5. Hay grupos, okay, que todavía están en las sesiones individuales. Es que no está bien, miren, no sé, no necesito... Yo sé, se les da 60 segunditos... para terminar, ¿verdad? Ya cuando ustedes ven, ay, nos faltan 60 segundos, ya nos vamos a salir. Si ya terminaron la actividad, está bien que se salgan, pero si no, quédense escuchando, porque también de escuchar al compañero aprendemos, ¿ok? O a veces que solo queremos practicar y yo, bueno, ya como ya practiqué, ya me salí, ¿verdad? No, hay que escuchar también a los demás, porque esa es la idea, ¿verdad? Que practiquemos y tengamos a alguien con quien hablar, con quien nos escuchen, ¿ok? Y mañana, pues, vamos a continuar con el verbo to be y vamos a terminar la primera lección de la parte 1. ¿Ok? No sé si les queda alguna duda. Mañana siempre a la misma hora. Gracias por estar puntuales esta noche. Damaris, do you have questions? No. Está en mute. Está callada. Sí. I have a question. Tell me. ¿Cuáles son las 3 maneras de conjugar el verbo to be? I am, yo soy la única, entonces I am.
You are, uh-huh, para dos plurales podríamos decir, exceptuando tú o usted. Pero you, we y they ocupamos are. Mañana lo vamos a terminar de ver. Y is para él, ella o las cosas, eventos. ¿Ok? Am, is, are. Vean el videito para que estén más familiarizados el día de mañana. ¿Ok? Si tienen alguna duda, igual nos escriben, ¿verdad? Hay alguien que me escribió que no podía ingresar al sistema, pero sí cuando estoy en clases es un poquito complicado para mí estar pendiente de las dos cosas. Así que yo les pido de favor, ¿verdad?, que lo escriban en el grupo, porque ahí están también otras personas que administran el grupo y no solo estoy yo, y ahí les pueden también dar soporte técnico. Melvin, ¿tiene otra duda? Hola, ¿cómo te contactamos, Vilma? Yo tengo mi WhatsApp, ahí estaba en el grupo. Ahorita les escribo un emoji. I am Vilma. My name is Vilma. Ahí está. ¿Te refieres a un grupo de WhatsApp? Sí. Allí les tuvieron que haber mandado en un correo la invitación del link para que usted se una. Yo creo que la mayoría está, pero revisa el correo porque ahí están en el grupo la mayoría. Y ahí estoy yo también, más otros administradores de inglés corporativo. Bueno, no sé si ya no tienen otra duda. Okay. Ya no les quito más el tiempo, chicos, porque pues ya nos pasamos, ¿verdad? Porque ya no sentí el tiempo. Así que los espero el día de mañana. Vean los videos, porfa. Acuérdense que hay que también ir avanzando. Hay que ser un poco autodidactas porque entre ustedes más practiquen, pues más rápido van a avanzar. Créanme. Depende también de su ritmo de estudio, ¿ok? Y cualquier duda, acuérdense, es bueno hacer sus tareas o revisar los materiales para que cuando tengan la clase y les surgió alguna duda, las aclaremos acá, ¿ok? Ok. Okay. Nice to meet you guys. Okay. Nice to meet you. Nos vemos mañana. See you tomorrow. Nice to meet you too. Bye. Nice to meet you. Thank you. Bye. Adiós, Jaimito. Bye. Bye. Adiós, Pedrito. Adiós. Adiós, Robertillo. Bye. 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 Bye